Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy tu boca y soy tu madre de bondad. Guardarme, defenderme como cosa y posesión vuestra. Amén. No te alejes, tu vista de mí no aparte. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Yo tengo que nos protejas tanto como la madre, Espíritu Santo. Amén. Sin pecado original. Bien, pues bueno, nosotros nos vamos a acomodar y vamos a alistar porque en este momento vamos a, ahora sí que, acompañarnos a la misa de cuerpo presente de Miguelito, con cohetes, música, como él lo quiso, así era, una despedida como él siempre la quiso. Thank you.
Miguelito, aquí has dejado un legado para toda la comunidad en el Salón de Usos Múltiples. Y pues no hay palabras para seguir hablando. Aquí en representación de toda la comunidad del Salón de Usos Múltiples, en nombre de Miguelito, mejor conocido aquí por toda la comunidad, a la familia Ortega Fernández, para su hermana que está en Estados Unidos, familiares y amigos. En este momento de dolor en que los ha sumido a ustedes la muerte de Miguel Ortega Fernández, con quien convivieron estos años y a quien tanto aman, la iglesia los recibe con el deseo de reanimar y fortalecer su esperanza. Confíen en Dios, que los ayudará. Esperen en Él y Él les allanará el camino. En
y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que es la resurrección y la vida, esté con todos ustedes. Hermanos, nos hemos reunido hoy en un momento especialmente triste y doloroso, en primer lugar para confesar ante el cuerpo de nuestro hermano Miguel Ortega Fernández nuestra fe en que la vida no termina con la muerte del cuerpo, y también para rodear con nuestro afecto y nuestra plegaria a sus familia y amigos que están tristes por la muerte de aquel a quien aman. Y finalmente, para pedir a Dios que perdone las culpas que durante su vida cometió nuestro hermano que acaba de morir. Que el Señor escuche nuestras plegarias y se compadezca ante las lágrimas de los que lloran. Tú que libraste a tu pueblo de la esclavitud de Egipto, decimos, recibe a tu Hijo en el paraíso. Recibe a tu Hijo en el paraíso. Tú que abriste el Mar Rojo ante los israelitas que caminaban hacia la libertad prometida. Tú que diste a tu pueblo posesión de una tierra que manaba leche y miel. Tú que quisiste que tu Hijo llevara a realidad la antigua Pascua de Israel. Tú que por la muerte de Jesús ilumina las tinieblas de nuestra muerte. Tú que en la resurrección de Jesucristo has inaugurado la vida nueva de los que han muerto. Tú que en la ascensión de Jesucristo has querido que tu pueblo vislumbrara su entrada en la tierra de provisión definitiva. Oremos. Padre Dios, fuente de perdón para los pecadores y felicidad de los justos, concede a tu Hijo Miguel, al que vamos a dar hoy piadosa sepultura, formar parte del número de tus elegidos, para que el día de la resurrección pueda disfrutar de tu presencia eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la manera de sentarse, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del apóstol San Juan. Yo, Juan, y una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla, eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca, llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Ellos están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed. No los quemará el sol ni los agobiará el calor, porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor y los conducirá a las fuentes del agua de la vida. Y Dios enjugará de sus ojos todas lágrimas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que todos alaben al Señor. Aleluya. Que todos alaben al Señor. Aleluya. Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en los cielos, y alaben al Señor todos sus ángeles celestiales y ejércitos. Que todos reyes y pueblos todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, jóvenes y doncellas,
niños y ancianos juntos, en nombre del Señor alaben todos, pues su nombre es excelso. Que todos alaben al Señor. Amén. Su gloria sobrepasa cielo y tierra y ha hecho fuerte a su pueblo, que lo alaben los fieles de Israel, a quien él eligió como su pueblo. Que segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a Él en su muerte? En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él y en su muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Palabra de Dios. Alabamos. Aleluya. Sino hasta llegar allá,
al cielo, a la vida eterna, a la presencia de Dios. Lo que sí estoy seguro es que ahora nuestro hermano Miguel se ha encontrado, como dice el Evangelio de este domingo cuarto de Pascua, que quise dejar, porque es el domingo del buen pastor. Y eso nos habla, como hoy nos dicen, este pequeñito, cortito Evangelio nos da muchas ideas y mucho para reflexionar precisamente ante un acontecimiento como este. Lo que nos dice es: yo les doy la vida eterna. Por lo tanto, la muerte no es el final del camino, como dice un canto. La muerte, por el contrario, es el inicio, es la puerta que nos abre el acceso a la vida definitiva, a la vida plena. Se dice, por ejemplo, en un cuentito, que un día estaban las células ahí dentro del interior de una mujer, cuando de repente un estruendo la sorprende y como una nave voladora llega ahí donde se encontraba, y ven al recorrer los días cómo de ahí va surgiendo una cosita que luego se va formando poco a poco, va apareciendo manitas y después sus piecitos y su carita, y pues eso se va convirtiendo en una hermosa y bella niña. Las células estaban muy contentas y muy felices porque tenían una niña ya ahí con ellas, y bueno, pues era una gran alegría siempre, día con día, ir viendo cómo esa niña cada vez iba creciendo más y se iba haciendo más fuerte y más gordita, y cómo cada vez iba fortaleciéndose más y más. Cuando de repente esa niña les es arrebatada y solamente queda ahí un hueco, un vacío. Ellas, las células, quisieron hacer un funeral, quisieron hacer una despedida y querían llorarle a aquella niña de la cual querían tanto. Pero afuera, en el exterior del cuerpo de aquella mujer en las que habitaban estas células, pues había mucha fiesta. Y había mucha fiesta porque había nacido una nueva niña. Pues eso es precisamente la muerte. Nosotros estamos como esas células. Nos deja un vacío, nos deja un hueco. Pero en realidad, a lo que nosotros llamamos muerte, no es sino ese nacimiento a la vida, y a la vida plena, a la vida sin fin, a la vida donde ya no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay enfermedad, donde no hay luto, donde no hay tristeza, donde no hay llanto, donde no hay muerte, sino esa vida plena, esa vida feliz, porque no hay mayor felicidad que estar ahí al lado de Dios nuestro Señor. Y Jesús, como el buen pastor que está ahí para proteger a sus ovejas, para darnos esa vida eterna, esa felicidad. Y además continúa diciendo hoy Jesús en el Evangelio: nadie las arrebatará de mi mano. Por lo tanto, estamos seguros que ahora nuestro hermano Miguel está ya en esas manos del buen pastor, de las cuales nadie puede arrebatar. Y ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la tristeza que deja la separación de un ser querido, en este caso de Miguel, pues nos consuela y nos da fortaleza de que él se encuentra ya en las manos del buen pastor, de las cuales nadie ya lo podrá arrebatar. Y ahí es donde encontramos la fortaleza, y ahí es donde encontramos el consuelo. Y nosotros, por nuestra fe y nuestra esperanza, estamos seguros de esto, porque él ya se ha encontrado no con un Dios justiciero o vengativo de nuestras faltas o de nuestros errores, sino se ha encontrado con un Dios misericordioso, con un Dios bondadoso, con un Dios que es buen pastor, que sale en busca siempre de las ovejas perdidas, y cuando la encuentra, las echa en su hombro, porque tal vez están cansadas, heridas, y Él nos va a sanar. Por eso es este buen pastor al que debemos de encomendar hoy el alma de nuestro hermano Miguel. Pero también quiero pedir especialmente por su familia, por sus amigos, conocidos,
para que encuentren en la resurrección de Jesús, en este buen pastor, el consuelo y la fortaleza. Además, la muerte de nuestro hermano Miguel también nos enseña que de un momento a otro, Padre Dios nos puede llamar a su presencia. El que haya muerto apenas de 36 años, eso nos dice pues cómo en cualquier momento nos puede llegar. Podemos pensar, pues ya cuando esté viejito, pues ahora sí que Dios me llama. No hay edad para la muerte. Por eso siempre tenemos que estar preparados. Y el estar preparados no significa que estemos llenos de miedo porque nos vamos a morir. No, el estar preparados significa hacer lo que tenemos que hacer, pero siempre con esa alegría, con ese entusiasmo, con la generosidad, con el servicio, que de una u otra manera también Miguel lo hacía, a su forma, a su manera. Pues ahora también nos toca a nosotros continuar. La mejor manera de honrar a los que ya no están físicamente con nosotros es el ver todo lo que ellos hicieron, todo lo que vivieron, todos esos momentos que estuvieron aquí entre nosotros, y sobre todo tratar también nosotros de continuar con esas cosas buenas, les decía, con esa alegría, con ese entusiasmo, que seguramente él también le caracterizaba de una u otra manera. Pues sigamos pidiendo, pues, como decíamos, por su eterno descanso, pero también por todos ustedes, para que encuentren en este buen pastor el consuelo y la fortaleza. Nos ponemos de pie, por favor. Oremos a Dios Padre por nuestro hermano Miguel y pidamos que escuche nuestra oración. Después de cada petición, digamos, Jesús, buen pastor, escúchanos. Para que el Señor, que se compadece de toda criatura, purifique con su misericordia y conceda los gozos del paraíso a nuestro hermano Miguel, roguemos al Señor. Para que el Señor, que lo creó de la nada y lo obró haciendo la imagen de su Hijo, le devuelva en el reino eterno la primitiva hermosura del hombre, roguemos al Señor. Ven, pastor, ayúdame. Para que le conceda el descanso eterno y lo haga gozar en la asamblea de los santos, roguemos al Señor. Para que el Señor, consuelo de los que lloran y fuerza de los que se sienten abatidos, alivie la tristeza de los que lo lloran y les conceda encontrarlo nuevamente en el reino de Dios, oremos. Jesús, buen pastor, escucha nuestra oración y concédenos que el alma de nuestro hermano Miguel pueda alcanzar ya desde la eterna claridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Hermanos, Thank you.
Padre Todopoderoso. Mira, Padre, con bondad las ofrendas que te presentamos por este hermano nuestro, Miguel, y recibe la gloria de tu Hijo, al cual nos unimos al celebrar el memorial de su amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. De verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inundado, en el cual resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección, y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues para quienes creemos en ti, Padre, la vida no se acaba, se transforma, y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en cielo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con todos los pueblos celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosanna en las alturas, bendito es el que con su esposa José, los apóstoles y los mártires,
San Francisco de Asís y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y el amor a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Sigifredo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hijo Miguel, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra de los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros hermanos difuntos, y a cuanto murió en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí cubrirá las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aunque no comprendemos por qué has querido privarnos tan dolorosamente de la presencia de nuestro hermano Miguel, creemos que continúa siendo nuestro Padre. Por eso elevamos a ti nuestra oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mándanos y guárdanos de todo mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que todos por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien a fe en tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz es nuestra siempre con ustedes. Y con su espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios. Señor, me has mirado a los ojos.
has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Oremos. Que nuestro hermano Miguel, por quienes hemos celebrado ese sacrificio de reconciliación, pueda llegar, Padre, al reino de tu luz y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a cumplir con el deber de dar sepultura al cuerpo de nuestro hermano. Fieles a la costumbre cristiana, lo haremos pidiendo con fe a Dios, para quien todos estamos vivos, que admita su alma entre sus santos, y que este cuerpo que hoy vamos a enterrar lo resucite un día lleno de vida y de gloria. Que en el momento del juicio sea misericordioso para con nuestro hermano, para que libre de la muerte, absuelto de sus culpas, reconciliado con el Padre, llevado sobre los hombros del buen pastor, y agregando el séquito del Rey Eterno, disfrute para siempre la gloria eterna y de la compañía de los santos. En momento de silencio, oremos por el eterno descanso de mi hijo. No temas, hermano, Cristo murió y resucitó por ti. El Señor te protegió durante tu vida, por eso esperamos que también te librará en el último día de la muerte que acabas de sufrir. Por el bautismo fuiste hecho miembro de Cristo resucitado. El agua que ahora derramaremos sobre tu cuerpo nos lo va a recordar. Miguel y todas las almas por la gran misericordia de Dios descansen en paz. Así sea. Y la bendición de Dios, yo la recibo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y los acompañe siempre. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida, podemos ir en paz. Demos gracias al Señor.
Nos dijiste que la muerte no es el final del camino, que aunque morimos no somos carne de un ciego destino. Tú nos hiciste, tú y somos nuestro destino es vivir. Y bueno, así es como nos dirigimos directo hasta su última morada, a la comunidad de Los Haro, Jerez, Zacatecas. Y pues bueno,
Vamos a dirigirnos. Thank you.
la verdad que no hay palabras, en serio, que con uno en la garganta se queda uno corto de decir algo, y sobre todo para Hilda, su hermana, allá en Estados Unidos. Así despedimos por las calles de lo de Nava a tu hermano, para llevarlo directamente hasta Los Arrojes de Zacatecas, a su última morada. Pues así es como le damos esta última caminada aquí en la comunidad de lo de Nava, Jerez, Zacatecas, a Miguelito,
Y pues nosotros vamos a dirigir directo hasta lo que viene siendo el panteón allá en Los Arojes de Zacatecas. Allá los esperamos a todos y cada uno de ustedes. Y pues bueno, que ya los muchachos acomodándose en el vehículo para poder avanzar hasta Los Arojes de Zacatecas. Dejen, caminamos un poquito más. Allá viene otro flote. Ahí está la Meto Quintero, de las canciones que le gustaban Miguelito. El sol está calador, oiga. Fuerte, fuertísimo. Hace bastante calor. Thank you.
Ahí estábamos, escuchábamos a Lamberto Quintero, de las canciones favoritas de Miguelito en su cumpleaños del 28 de enero. Seguimos con las bonitas canciones que le gustaban a él para recordarlo en vida. Y sobre todo, pues bueno, en este último pasaje por su comunidad. Una sombra tenemos aquí, oiga, aquí organizándose, que creo que ya siempre nos vamos a subir en un vehículo, porque sí, ya caminamos un buen, ya salimos los límites de aquí la comunidad, vienen bastantes vehículos. Lejos se ven las torres de aquí de la comunidad de lo de Nava Jerez. ¿Quién las ubica? ¿Ya las vieron? Dirigentes, los de la moto. Ahora sí, nos vamos directo hasta el panteón. Thank you.
despedir al amigo Miguel. Así es. Vamos a despedirlo.